La Comisión de Quemas que existe en Pérez Celedón se reúne virtualmente para tratar diversos temas relacionados con la zafra. Desde finales del 2020 y en este 2021 dan seguimiento a todo el proceso que conlleva la producción y transporte de la caña de azúcar. Como parte del proceso esperan realizar varias inspecciones de manera sorpresiva a las fincas para determinar si se está cumpliendo con todo, entre ello con las quemas en horarios permitidos y si cuentan con los permisos respectivos. El horario abarca de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Sí, bueno, este año por todo esto que ha pasado, nosotros la mayoría y la coordinación la hemos hecho vía telefónica. Todo lo del asunto de los comunicados, de los permisos y todo eso se ha manejado vía electrónica, ¿verdad? La comisión, pues ahí estamos siempre pendientes de cualquier situación. Siempre realizamos algunas inspecciones en época de quema, ¿verdad? Esperemos que en enero, en febrero, marzo, abril, el tiempo que dure la zafra, podamos realizar algunas inspecciones con todos los miembros de la comisión de quema. El Corequema se llama la comisión. ¿Quiénes conforman Corequemas? Bueno, ahí está Pindeco, está la Liga de la Caña a través de Dieca, está Copeagri, la Cámara de Cañeros, está el Ministerio de Agricultura, tanto la oficina de San Isidro como la oficina de Buenos Aires. Se me olvida posiblemente, el SINAC, el área de conservación de acá, de Pérez Celedón, y el Ministerio de Salud, que forma parte también de la Comisión de Quema. ¿Cuándo se espera hacer esa inspección? Posiblemente en enero, bueno, no lo hemos programado, pero en enero, febrero, sí, por lo menos hacer una o dos inspecciones por mes con algunos miembros de la comisión. Esa comisión espera que la zafra se desarrolle de la mejor manera.